con esa aromita del arroz con guandú que tanto gusta, hombre. La Chuca va a hacer negocio aquí porque ese guandú se pone caro, está bien caro. Mami, los guandú que tenemos congelados, por favor. Abundancia, que venga la abundancia. Abundancia, ahora para yo nuevo le voy a comprar como 7 vasos. No, Chucu, el productor dice congelados, no, tú los congelas y así se conserva, ¿verdad, Mael? Se conservan sí, los guandú. Claro, y ya tú lo sacas, yo te lo vendo, tú lo cocinas y ya no pasa nada. No pasa nada, ellos se conservan congeladitos. Saben mejor. Saben bien rico, el sabor se pone más bueno con G. Bueno, vamos entonces a hablar de farándula para el día de hoy. Esta temática es especial, mi Chuca de la vida. Es sobre esos regalitos que se han dado en diciembre los famosos. Ah, me gusta. Sí, unos regalitos sencillitos. Espero que sigan el ejemplo ustedes ahora que estamos jugando Amigos Secretos y que mañana hay que entregar regalos. Que yo compré mi regalo. Y me aparece también uno, parece como un guandú congelado. No tiene nada que ver con los regalos de los famosos. Vamos a empezar con lo primero. Ajá. Oye, ¿te acuerdas que Katy Perry estuvo casada? Correcto. Ok, esta lista la hice con los regalos más extravagantes a lo largo de los años. Ok. Cuando me gusta, Katy Perry estaba casada con el caballero que ves en pantalla, Russell Brand. Ah, correcto. Oh my God. Esa pareja no me gustaba. Bueno, ya ellos están bien divorciados de la vida y la Chuca debe estar pidiendo su dinero de vuelta. Adivina, ya sé lo que le regaló. ¿Qué le regaló? No sé, es algo de oro, donde se sentaba. No, ajá. casi le regaló un viaje a la luna, ¿sabes que ahora en Estados ella Unidos? ¿Ella a él o él a ella? Ella a él, precisamente lo ahora. Lo quería lejos. Precisamente vale $200,000 si usted quiere, puedes hacer un viaje a la luna en Estados Unidos, se hace, la gente realmente lo tiene como uno de sus sueños, si alguna vez sueñas con eso, Chuca, viajar al espacio y demás, pues es posible y ella lo hizo posible, él en verdad creo que nunca hizo realmente el viaje, pero le pagó los $200,000, mi amor. Pero y entonces él le devolvieron la plata. No, porque se divorciaron y nunca realmente se supo. Si lo cobró, no, o sea, si lo yo hizo. Creo que el día que ella firmaba el divorcio ya estaba pensando en que debiste haberte tomado ese vuelo a la luna. Sin regreso. Quedado allá. Sin regreso. Haberte quedado allá porque ellos terminaron en un medio malo. Chuca, pero si a mí alguien... Pero yo quiero que me regalen un viaje a la luna. Chuca, pero espera. No. Conociéndote yo ahora, Michelle. Y amigo secreto que vaya pensando. Ajá. Bueno. Si no quiero tu pareja congelado. Si aquí tu pareja te dices que, mi amor, yo te... Ajá, te pago un viaje a la luna. Porque te quiere lejos. No, Chuquita, yo me voy, lejos. A mí no me importa. Por unos minutos yo también te quiero lejos. No, yo dame, ¿dónde me voy? Viajo a Nueva York, llego allá empoderada. Me subo. No, Chuca, yo quiero... Págueme el viaje a la luna. No, a mí no. Págueme el viaje a la luna o deme los 200 mil dólares. Ay, no, Tuti, págame los viajes. Yo cambio, ¿se puede cambiar? Se puede cambiar. Unas cuantas millas. Ahí, yo estoy... O denos los $200,000. Ay, yo lo empleo, exacto. Porque hay más costosos, así que usted elija el que quiere y dele. Okay. Ahí está, uno de los... Es un regalo súper extravagante super para Navidad. Porque sabes que yo llevo en Navidad y te digo, dije, Chuquita, te tengo un viaje para la luna. Bueno. Después que tú regalas un viaje a la luna, los viajes de que a Punta Cana quedan poquititos. Que no quedan en nada. Queda nada, quedas como nada. Una pobre. Totalmente. Y uno que tampoco, que ellos sí son rimbombantes, bueno, siempre lo han sido como pareja, Marc Anthony y J-Lo. Ajá. Uno de los regalos más exóticos para Navidad que le hizo el señor Marc Anthony a J-Lo, ¿qué fue? El asiento de inodoro de oro. No, ese no fue ese. Ya sé de quién me estás hablando, okay. Pero no es ese. No es ese. Pero Chuquita le regaló unas sandalias que tienen unos diamantes. ¿Y adivinas cuánto costaron las sandalias? ¿Cuánto? $25,000 nada más costaban las sandalias mis diamantes. Y estos diamantes los pegué yo en mi zapato esta mañana con Crazy Glue. Ajá. ¿Así? Así me encanta, Chuquita. Así de económico. ¿$25,000? $25,000 en unas chancletas que estaban bañadas. ¿Unas chancletas? Sí, en unas chancletas que estaban bañadas en oro y que estoy segurísima que la Chuquita debe tenerlo. No me enfoque en las mías, que estas me costaron como $10.99, así que relájense. Ok. Relájense. $25,000. ¿Te parece baratito? Una chancletita. Él puede dar más. Él puede dar más. ¿No te gustó? Sí, no, yo con una chancleta. No, ¿sí? Marc Anthony, tú puedes dar más. Ella te dio 2 hijos. Bueno, en verdad, sí, ya no, pero bueno, realmente no. Ahora sí vamos con Pop Daddy me le daba mejores regalos. Bueno, Mike Tyson le regaló a su esposa, esta yo creo que la Chuca es la que estaba pensando. ¡Ah, esa! Él le regaló realmente una bañera y un inodoro valorados en $2,000,000. ¡Ay, sí, no, Chuca, dame la plata! En $2,000,000. Para Navidad, el señor llegó y le dijo, hola, bebé, te tengo esta bañera y tu inodoro nuevo para que te sientas ahí que está limpio, toda una reina. Eso sí es súper... Yo lloro. Ultra recontra excéntrico. Yo lloro. En verdad, yo lloro. A mí yo llego y me dice que, mira, tengo un inodoro con diamantes. Yo viviría en el inodoro. Me costó $1,000,000, Chuca, yo me tiro y lloro. Chuco, yo me la pasaría en el inodoro, porque si cuesta tanto. ¿No? En verdad, sí, no, es horrible. Eso cuesta más que mi casa, o sea que...
No, Yuka. No. Más que nuestra casa juntas. No, más que la casa de la casa, nosotras el y carro, todos aquí. No, no. Todo, Yuquita, vale más. Vale pero por más. Eso quedó limpio Mike Tyson. Este lo voy a decir, pero no voy a especificar más nada. ¿Qué? No puedo, porque está un poquito subidito de tono, pero eso fue un regalo navideño, yo no sé. Tus favoritos, ajá, David y Victoria Beckham, él le regaló un objeto sexual lleno de diamantes a su esposa que costó $1,000,000. También lloro. Chuca, yo también lloro. ¿Qué le regaló eso? Cuando me llegan con un juguetito, así es que... Digo, también, acuérdense que yo tengo muchos años de casado. Yo lloro. La diversidad, la cosa, no. Hay que avivar la llama del amor y con $1,000,000. No, yo en verdad, yo lloro y le estrello el regalo en la cabeza encima. Chuca, yo me la pondría de adorno, yo lo llevara a todos lados. Espantoso. Dije, $1,000,000 me costó, así sea lo que sea. ¿Tú lo llevas en el brazo? Chuca, costó $1,000,000. ¡Qué impacto, te imaginas! David Beckham y Victoria Beckham. Ahí está. Ellos son bellos. Si era de diamante, Chuquita, $1,000,000. Yo seguro ya lo tiene guardado, pero yo le doy con eso en la cabeza. Ya lo tiene guardado cerca de su corazón. Como me aparezca con ese regalito. Así es. Pero bueno. Ella no podía mostrar ese regalo. Dije, Chuca, mira lo que me regaló. No. Qué no pena. ¿Cómo o sea, yo voy a... como si fuera una joya, no. No, ¿cómo yo voy a andar con eso en la calle? Chuca, ya me lo cuesta $1,000,000. No, yo qué voy a andar. Chuca, que tú me no lo ponga de collar. Yo me lo guindo, algo cuesta. ¿Era una réplica? ¿O era una réplica o era qué otro réplica site? Va a estar regalando con toda la plata que tiene esa gente. Le no regaló es lo mismo. Uno de verdad. No, le regaló de verdad. $1,000,000. ¿Cómo bien así? Hecho David Beckham. Chuca, yo lo empeño. El que puede, puede. ¿Ah? Yo lo empeño después. Yo también creo que yo después que te doy con eso en la cabeza. Yo lloro por $1,000,000 y luego entonces lo empeño. Pero bueno, okay. Yo creo que yo lloraría cada vez que veo a estos famosos entregando estos regalos. Porque los excéntricos, ¿quién como Beyoncé y Jay-Z que tienen a esa niña demasiado consentida? Blue Ivy vive mejor que usted, que yo, que mi perro, que yo, que cualquier persona en el mundo. Para la Navidad pasada le regalaron una Barbie. Ajá. La Barbie eso tenía, normal. Sí, eso normalito. La Barbie tenía 169 diamantes en un vestido. ¡Qué necesidad! ¿Cuánto costaba la Barbie de Blue Ivy? No, no, Chuca, dime. $80,000. ¡Ah! Un vestido de la Barbie. No. Un vestido de la Barbie. Igualito que el vestido de shawarma. Un vestido que ahora la van a ver. Un vestido, yo en verdad me río. ¿Cuánto cuesta? $80,000. Digo, yo sé que ellos se pueden gastar la plata en lo que le da la gana, estamos claros, porque ellos bastante que trabajan y todo, pero ¿no te parece demasiado excéntrico? Sí, a mí, yo creo además que una niña con un juego... Y ella no entiende, ¿qué vas a saber? Ella que, si hay mi amor, este es un vestido con diamantes. Si yo cuando tengo esa edad descabezaba la Barbie, yo le cortaba el pelo, le cortaba los vestidos, todo. Sí. ¿Te imaginas que tú llegas, Chuca, tú me regalas a tu bebé ese vestido de $80,000 y la que Barbie, se perdió el vestido? Y cuando ella llega, ella lo cortó porque ella quería modificarlo y se le cayeron los diamantes. Eso, seguro va a pasar eso. Me parece súper excéntrico. Yo súper excéntrico. Y después, ¿sabes? En la vida todo cambia. Pues, lloro. Y si tú pues das tantas cosas a tu hijo sin medir, pues yo creo que no le está enseñando el valor, ¿no? Pero bueno, ese hijo de la Ivy es la hija de ellos sabrán. Correcto. ¿Me puedes regalar el vestido y le empeñamos Blue también? Ivy, vamos a tener que ponernos en contacto con ella para que nos pase el vestido de la nos Barbie. Nos pase el vestido si ya la niña ya no quiere jugar con Barbie. Mira, que Beyoncé realmente con Jay-Z han sido muy excéntricos con... Ellos son excéntricos. Hace poco también, en unos premios, Blue Ivy llevó unos zapatos que también eran valorados en $100,000+. Todos de diamantes, cubiertos de diamantes. Y Blue Ivy no llega a 8 años cuando sea mucho más adulta. No, Chuca. No quiero saber demasiado, realmente. Demasiado. Es demasiado. Tienen pero que bueno. Vivir dentro de la normalidad, que no es normal, pero tienen que vivir, yo creo, así como hace David Beckham con sus hijos. Sí, también. David y Victoria. Así ok. Mismo. Esta pareja, que ya no es pareja, obviamente. Ellos son Katie Holmes y el señor Tom Cruise. Ellos también son muy excéntricos, aunque su hija la han tratado Suri, que es de una divinura, Suri, la han tratado de proteger muchísimo, casi no sale mucho en los medios, al menos que le agarre un paparazzi. Para la Navidad pasada, Suri pidió 3 cosas, Chuca. Tres nada más. Puedes pedir, si a ti te dicen que puedes pedir 3 cosas para Navidad. Ok. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que tú pedirías? Una casa en la playa. ¡Ah, rico! Ajá. Me encanta, yo también quiero una. ¿Puedo pedir lo que quiera? Lo que tú quieras. Un avión privado. Me encanta.
Y, pero son cosas materiales, ¿no? Pues puro material. Estamos aquí, sí, bien sí, frías. Sí, sí, está pues excentricidad. No me miren así, que eso es lo que yo quiero. No, paz en el mundo no. Ella me está diciendo algo, tengo que ser excéntrica, excéntrica como Beyoncé. Ajá. Tú eres Suri Cruz y tus papás te dicen, puedes pedirme tres regalos, hija. Tres. Ajá, ya te dije. Una casa en la playa. Una casa en la playa. Un avión privado para irme donde me da la gana. Ajá. Y... ¿qué más, Yuka? Pero me gusta, estás lujosa. Un closet de ensueño, sí. Dame la tarjeta, una de las tarjetas. La Black Card. La tarjeta, la Black Card de uno de esos. De Tom Cruise, de Tom Cruise. La de Tom, vamos a pasar. Solo que me preste la tarjeta. Una semana. ¿Con esa última? No, un mes. Es el regalo que yo quiero. Con esa última Misión Imposible que hizo Sadie, que por cierto se las recomiendo, está bastante buena por si no la ha visto, se embolsilló bastantes milloncitos, así sí, que por eso pasa la tarjeta. Una tarjetita, una cosa, algo. No, algo, Chuca, pues quiero que sepas que Suri es como tú. Suri, ella no pidió Barbie, cosas basiquitas. ¿Qué pidió Suri? Dijo, papá, yo quiero un pony. Le compraron un pony que costó $130,000. Papá, quiero una casa de la Barbie del tamaño de nuestra casa. La casa costó $180,000. Su casa de la Barbie. Que debe ser como la de nosotras, obviamente su con Lugo. Casa de la Barbie. Nosotros la casa de la... ¿Te acuerdas? Que era una Cindy. En mi época había una... Dije, la Barbie y la Cindy. Usted tenía que ver, mi casa de la Barbie era como de este tamaño. Si era que existía y mientras yo la iba desmembrando. Había una que era... La mansión de tres pisos. Bueno, no, Suri tiene su propia casa. Ella sale de su casa y tiene una casa de su tamaño de $180,000 para jugar con sus Barbies. Y también pidió de regalito unos aretitos de diamantes que también costaron $120,000. Y Suri no llega a los 10 años tampoco. Pero yo creo que quiero sabes ser que la hija de Tom al Cruz. Final del camino, yo creo que cuando tú, al final del camino, mi palabra favorita, tenía tiempo que no la decía. Al final del camino, cuando tienes tanta plata, cuando tienes tanto dinero, bueno, para ellos, mira, lo del pony no me un parece, millón mira, no es lo que representa quiero para que sepas millón. Que lo del pony no me parece tan descabellado, porque todos los niños, digo, mi hijo, sí, si yo le digo pony a mi hijo, sí, que es lo que tú quieres, me va a pedir un pingüino de Madagascar. Estoy clarísima que me va a pedir eso. Un pingüino, y si yo tuviera la plata, pues yo compraría el pingüino, pero se tiene que conformar con el pingüino de juguete. Pero es que los niños, ¿sabes? A esa edad, en la casa de la Barbie, pues qué niña no hubiese soñado vivir en la casa también, de la Barbie. Yo también, tener mi propia casa de la Barbie, no sé si de 180 y los mil, diamantitos, pero... y yo no estaba por los aretes en esa época cuando estaba chiquita. No, yo tampoco no estaba por... Pero ahora sí, Chuco. Ahora sí ¿no? Me encanta, la chica quiere diamantes de $120,000, rocas grandes, a lo Paris Hilton. Ajá, una cosa ay, qué así. Horrible. Vamos entonces también con una Britney Spears majestuosa, ella dice que, vamos a hablar. Ay, yo quiero estos regalos. Salma Hayek y su esposo, por supuesto, cineasta también, muy conocido, le regalaron algo básico, Santa, Yuka. Espérate. Santa, aló. Contéstale. Hola. No, aquí está. Bien, te cuento que a Salma Hayek le regaló su esposo nada más y nada menos que un jet privado, pues, en Navidad. Eso ya hace más de 4 años atrás. ¡Me gusta! Sí, para que ella, mira como tú querías, Chuca, ella para quería que ella viajar. En verdad no estuviese en este tema de los vuelos comerciales. Qué pereza, juntarte con la chusma, ten tu propio espacio y vuela cuando tú quieras. Cuando tú... Mari, contesta a la Santa. Es que este no, espérate. Aló, Santo Claus. Santa, estás viendo los 3 regalos que yo quiero. Ajá. Quiero los mismos regalos que Salma Hayek, ya lo sabes. Pero primero me tiene que traer un esposo. No así, pues, un poco más joven. Ya sabes, chao. Buenísimo el esposo de Salma Hayek. Multimillonario, el caballero, sencillito. Yo me imagino que para la de esta Navidad también le va a ser un regalo bien interesante. Pero bueno, si él es el dueño, o sea, sí, ese sí. Jet, nosotros hemos contribuido a ese jet. Totalmente. Porque este señor que ven en pantalla, que es el correcto. Esposo de Salma Hayek, es uno de los propietarios de la tienda favorita de la bolita del mundo, amén. De Marcela, de esta chuca que está aquí, horrible. Y de esta chuca que es Sephora, que no está en Panamá y que yo pido por internet. Y o si no, cuando voy a los lugares donde hay Sephora, compramos. O sea, yo fui a China, yo es que donde hay un Sephora, por favor. Ajá. Es verdad, entonces es una de las tiendas favoritas de las mujeres, como el Disney. Es como para las mujeres. Disney, sí. Entonces, nosotros contribuimos al a ese, jet de Salma tiene chuca, que darme bien. Un paseo. Me gusta que sea latina. Contribuir. Que está gustando de ese jet, que es latina. ¡Hay esperanza! ¡Ay, la chuca! Chuca, si esperanza. Yo pido un jet, yo lo llevo a ustedes de viaje. Un me día, parece. En verdad. Me guardas este video para cuando tenga yo el sí jet. Yo sí meto, chuca. Y no se acuerde de mí. Se lo voy a poner en pantalla gigante de la calle 50. A todos. Que, chuca, ¿te acuerdas cuando decías esto? Así, para que te acuerdes y me lleves. Viene el jet, vamos viene con el jet. Britney. Britney Spears también dice que para la Navidad pasada, pues, no quiso hacerle muchos regalos a sus hijos. Quiso medirse un poco. Y les compró poquitas cosas.
¿Cuánto crees que se gastó Britney en los regalos de Sean y de su otro hijo también? ¿Cuánto se gastó la Yuka? Unos cientos y cuántos miles. ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto crees? 150 mil. 300 mil, el 150 doble. Mil para cada para uno. Para cada uno. Exactamente, dice que es la Navidad más basiquita que han tenido los niños el año pasado, o sea, que este año. ¿Qué juguete? Esta noche, yo no sé, ¿qué es verdad que te compras con 150 mil dólares? ¿Eh? Ay, no sé. Esta nota yo me compro el mall completo. No, no me voy a deprimir, no. Porque te voy a deprimir con la que te voy a dar. Ahora vamos a cerrar con broche de oro. ¿Y quién más? Acabamos. Otra de tus favoritas, Thalía y Tommy Mottola. Cuando decimos Tommy Mottola, hablamos de abundancia. Hay abundancia. Tommy Mottola es Tommy Mottola. Correcto. Y le regaló un ranchito porque tú sabes que Thalía no tiene muchas casas. Ella, la verdad, se siente entre México, tiene unas casas en Miami, otras en Los Ángeles, Nueva York, de París también. Entonces ella dice, estas casas no me siento cómoda, no he podido encontrarme segura, no me siento segura en la casa que tengo en Panamá Oeste tampoco. Entonces, no sé, Yuquita, yo quería un rancho en Colorado. Y le dije, Tommy, mi amor, necesito un rancho en Colorado. Y se lo dio. Ajá, y adivina cuánto costó el rancho, Chuquita. ¿Cuánto costó? Dale, de prim. 47 millones de dólares hace 5 navidades atrás. A Thalía, mientras usted y yo nos estábamos hartando de pavo y jamón, a Thalía le regalaban un rancho de 47 millones de dólares. Como por eso no es que ella hace estos videos, dije. Ella no me tiene sientes, casa. Me sientes, me escuchas, estoy feliz, feliz. Yo también estuviera feliz, 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 con un rancho de 47. Chuca, con una casa de 50 mil que me regales. Chuco, me regalas 20 mil dólares. Yo estoy, mira que no pido mucho. Pero si me puedes regalar. El de 47 también. No me voy yo solamente quiero una humilde casa en la playa. Ay, también quiero un yate. No, es que le gusta la playa. Pero la verdad es que los famosos no escatiman a la hora de regalar. Y es como les decía, a lo mejor para Tommy Mottola, que tiene tantos dineros, es multimillonario, vamos, 47 millones de dólares para él son como 40 dólares. Como 47 para usted y para nosotros. Ajá, exacto. Yo digo, ay, 40 centavos, exacto. Aquí tenga, ve, 40 centavos, Yuka, te lo presto, me lo pagas mañana. Para Tommy, a lo mejor esos 47 millones son así. 47 millones. En un ranchito, Yuka, porque como no tienen casas. Ay, qué triste. Bueno, pero qué bueno, tristeza. Esta nota es para de... Me dejaron con depresión. Pero ¿saben qué? Y mañana cuando yo reciba el regalo de mis amigos secretos. Ay, no. No te acuerdes de este momento. Pero lo importante, como siempre decimos, señores, no es lo material. Es que hay salud. Así que vamos para la cocina. Tenemos salud. Estamos vivos. Amén.